Mi convidado de esta noche es un hombre que un día toma una decisión que le cambia absolutamente la vida: dejarlo todo para dedicarse a escribir historias. Es Andrés Pérez Domínguez. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. Bueno, eso es tanto como decir que lo dejaste todo para hacer lo que te gustaba. Y eso es de afortunados. Bueno, es de afortunado, pero a veces la suerte se consigue después de trabajártela muchísimo. Cuando se dice que yo lo dejé todo para dedicarme a escribir, parece que resumimos en un chispazo, ¿no?, en un pestañeo, algo que es un proceso mucho más largo, bastante complicado casi siempre, y que es el resultado de muchísimos años. Cuando yo tomo esa decisión, había estado escribiendo durante mucho tiempo, pero llegó un momento en que lo que yo quería era eso, y llega un momento en la vida que tienes que lanzarte a la piscina, ¿no? A no ser que creas en la reencarnación o que vas a vivir más de una vida, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? Solo hay una vida, solo tienes una vida, ¿no?, para hacer lo que quieres. Sí, señor. Bueno, empieza ya a quedarse lejos en el almanaque, pero ¿qué tal la Navidad? Sé que disfrutas mucho con la Navidad, no así con la Nochevieja. He leído en tu blog que sí, te aburre mucho la Nochevieja, ¿no? Sí, pero no es algo nuevo de siempre. A mí no me gustan mucho las fiestas multitudinarias, ¿no? Yo soy bastante tranquilo, me gusta la conversación con un amigo, ¿no?, como estamos teniendo ahora, no me gusta que haya mucha gente. Y la Nochevieja es un momento dado a los excesos, y yo nunca lo he pasado bien en una fiesta de Nochevieja. La Nochebuena sí me gusta mucho, no es muy familiar, yo soy muy familiar. Y luego la Nochevieja, pues bueno, además, aparte me pasa una cosa que también me vas a entender en cuanto que te lo diga, que a mí no me gustan las uvas. Entonces, siempre me siento un poco ridículo porque no sé qué hacer durante las campanadas, ¿no? ¿Pero terminas con las uvas? Bueno, tomo un poco de champán o tomo cualquier cosa o no tomo nada. No le doy ninguna importancia a ese momento, ¿no? Yeah. Lo comparto con quien esté, pero bueno, no le doy importancia. Y has empezado el año, este 2013, también lo he leído en tu blog, apático, como todos los inicios del año. ¿Eso por qué es? ¿Porque te da pereza empezar un camino vacío todavía, que no sabes hasta dónde te va a llevar? Pues por una parte porque me da un poco de pereza volver a empezar, por otra parte porque estoy todavía cansado, felizmente cansado de la promoción tan larga del Silencio de tu Nombre, de mi última novela. Entonces pues ahora llega el momento de pararme, de sentarme, de ponerme a pensar qué voy a escribir, qué voy a trabajar, qué voy a seguir haciendo, y bueno, pues el comienzo de año pues siempre da un poco de pereza, pero bueno, eso se quita enseguida, ya se me ha quitado. ¿Y tú eres de los que se plantean nuevos buenos propósitos al empezar el año? Bueno, yo me planteo nuevos buenos propósitos cada día. Es que yo creo que eso de marcarnos las fechas y de decir a partir de aquí puede estar muy bien para muchas personas, pero bueno, yo no pertenezco a ese tipo de personas, ¿no? Yo creo que los buenos propósitos me los hago en cualquier momento, no necesariamente a primeros de año. Andrés, este año, allá por julio, ¿cumplirás 44? Sí. 44. 44 ya, sí. Suena bien, ¿eh? Bueno. Suena bien. 24 suena mejor, ¿eh? Bueno, pero eso te quería preguntar. ¿Te consuela eso de que con los años ganamos experiencia y sabiduría, o hacerse mayor es una lata? Hombre, verás, no tengo edad todavía para decir que hacerse mayor sea una lata, ¿no? Ni tú tampoco. En realidad, para nosotros, hacernos mayores, pues quiere decir que ganamos en experiencia y que vamos acumulando vida, ¿no? Y sabiduría, espero. Pero bueno, yo físicamente me encuentro muy bien, mentalmente me encuentro muy bien. Yo creo que me encuentro en el mejor momento de mi vida. No ahora, sino desde hace ya algunos años, ¿no? Entonces yo creo que esta etapa de mi vida, cuando pase el tiempo, cuando llegue el momento a lo mejor de lamentarme por cumplir años, pues probablemente la recordaré como uno de los momentos más interesantes y más intensos de toda mi vida. No me puedo quejar tampoco, ¿eh, Cristóbal? Bueno, te invito a dar, hablando de años, un salto en tu historia, en tu vida, 4 décadas atrás. Vamos a ver una foto que creo que te gusta mucho. Podemos ver, es una foto, tenías tú 4 años, sí, y es una de tus fotos preferidas. Sí, la puse, se nota que era el lector. Tú y quien te haga la producción del programa, ahí está, efectivamente. Es una foto en la que tengo 3 o 4 años y estoy con mi hermana, y la colgué hace muy poco en mi blog,
Porque, bueno, pues hace poco pues nos hicimos una foto mi hermana y yo y era muy parecida, ¿no? Entonces me gustó encontrar muchas similitudes, ¿no? En la cara de mi hermana hace casi 40 años y ahora, y en mi cara sobre todo, ¿no? Yo digo, en el La blog dije, sonrisa es la misma, ¿eh? la sonrisa de mi hermana es la Y misma la y tuya. la mía creo que es la misma expresión escéptica, ¿no? Un poco como si ya dudara de todo, ¿no? Cuando tenía esa edad. Obviamente no era así, ¿no? Pero a mí me da esa sensación. Qué bueno, qué bueno. ¿Y con 4 años ya te gustaba más escribir o leer? Bueno, yo creo que estaba aprendiendo a leer entonces. Lo que sí me gustaba mucho era dibujar. Yo dibujaba mucho de pequeñito y empecé a leer tebeos, pues sí, con esa edad prácticamente, un poquito más tarde, y ya no he abandonado el vicio de la lectura hasta ahora, ¿no? Porque escribir al final no es más que una continuación de ser lector. Y dibujar, que es algo que me gustaba mucho, pues hace ya algunos años que no me pongo a ello, pero me gusta cuando me pongo porque me doy cuenta de que aún no he perdido el trazo, ¿no? Creo que además esa foto en blanco y negro de tu hermana y tú, creo que la dibujaste en Sí, carboncillo, la tengo por ahí en una vieja carpeta donde tengo un montón de dibujos y la dibujé a carboncilla y algún día pues la enmarcaré y la pondré en alguna pared de mi casa, sí. ¿no? Andrés, dime una cosa, ¿y en algún momento de tu vida se produce el gran descubrimiento de que te das cuenta de que te gusta escribir, de que no lo haces mal? Y que te puedes dedicar efectivamente a contar historias. Eso, ese descubrimiento se produce en un momento determinado, como un chasquido, o eso es algo que llega poco a poco. Eso es algo que llega poco a poco, al menos en mi caso. Como te decía hace un momento, escribir para mí no es ni más ni menos que una continuación de mi pasión lectora, ¿no? Entonces llega un momento en que tú quieres contar las historias a tu manera y que tú lees algo y eres un poco como un relojero, que cuando mira un reloj lo que hace es mirar los mecanismos, ¿no? De cómo funciona por dentro. Pues eso te pasa cuando estás leyendo una novela, ¿no? O algo de ficción. Entonces tú quieres hacerlo a tu manera. Y por contarle a los demás, pues el mundo, ¿no? Como tú lo ves. Y eso es un proceso de muchísimo tiempo y el proceso al que solo se llega, pues, después de muchísimo trabajo, sobre todo. Yo sé que tú no has perdido todavía del todo la ingenuidad de ese niño de 4 años que veíamos antes. Y espero no perderla Sí, nunca, porque además la ingenuidad, Andrés, no sé si estás de acuerdo conmigo, es lo que de verdad nos permite ver las cosas, ver la vida con ojos limpios. yo creo que sí, uno con el tiempo va perdiendo inocencia, va ganando quizás en sabiduría, pero va perdiendo frescura. Y es algo que yo intento no perder nunca. Por eso me gusta siempre, cada vez que me siento a escribir una novela, pues acometer un proyecto, aunque pueda que algunas novelas mías estén enmarcadas en el mismo periodo, pero me gusta hacer cosas que no haya hecho antes, ¿no? Y sentir un poco como el suelo se mueve bajo los pies, ¿no? Eso me hace sentirme vivo. Pues volviendo a eso de la ingenuidad, cuando a estas alturas tú eres uno de los escritores más vendidos en este momento en España, cuando vas por la calle de cualquier ciudad y te ves en las librerías, en los escaparates de las librerías, o vas a coger un avión y ves tu libro en la mesa de novedades de la librería del aeropuerto, ¿en ese momento qué? Bueno, yo no pienso que eso me esté pasando a mí, Cristóbal, y Pues esto. te está pasando, ¿eh? Sí, pero yo Porque creo. yo cuando voy a un aeropuerto, a una librería, y te Sí. encuentro en un libro, en un libro tuyo, en una novela, digo, bueno, Andrés, es que qué subidón, Yo ¿no? sé que a ti te da muchísima alegría, además. Mira, Cristóbal, yo creo que esto es muy importante, obviamente, ¿no? Sería estúpido que yo dijera lo contrario, pero creo que más importante aún es no darle importancia. Es decir, todo esto está muy bien, el verte en las librerías, el que te hagan entrevistas, el salir en la prensa, en la televisión, que los lectores te conozcan por la calle, que firmes libros, todo eso es muy bonito. Pero uno tiene que pensar que no le está pasando, porque si no, creo que puede acabar perdiendo la noción de la realidad. Escribir es un trabajo, en definitiva, ¿eh? Es un trabajo con sus características especiales, pero no es ni más digno ni más indigno que estar en un andamio poniendo ladrillos, ¿no? Lo que pasa es que la profesión de escritor está muy prestigiada socialmente. Entonces yo lo que intento siempre es quitarle, tú me conoces perfectamente, y yo intento siempre quitarle hierro y quitarle misticismo, ¿no? Al oficio literario, que está muy bien, que yo no lo voy a negar y yo estoy encantado por ello, pero bueno, te voy a decir una frase que te he dicho alguna vez y que sé que te hace mucha gracia, ¿no? Yo siempre digo que lo más importante de mi trabajo, lo que más me gusta de escribir, es que puedes trabajar descalzo, ¿no? Oye, tú has dicho que escribir
que te lean no es más que un raro privilegio por el que uno no puede más que estar agradecido. Sí. ¿Disfrutas de esos encuentros fugaces con los lectores en las firmas de libros? Te lo pregunto, Andrés, porque no todos los autores disfrutan de esos momentos. Para algunos es una auténtica tortura. Bueno, depende del carácter de cada uno. Yo suelo tener contacto con todos mis lectores. Mira, si me permite, voy a recurrir al maestro Muñoz Molina, que sabes que me gusta mucho. Muñoz Molina decía una vez, no hace mucho le leí, que decía que en la vida hay gente que se siente deudor y gente que se siente acreedor. Pues él, a mí me pasa igual que a él, ¿no? Yo soy de los que me siento deudor. Y al sentirme deudor, pues tengo que corresponder a mis lectores, ¿no? Que al final, yo cuando alguien dedica sus horas, lo más preciado que tenemos es el tiempo, Cristóbal. Es las horas que perdemos, no nos las va a devolver nadie. Y cuando alguien dedica su tiempo, algo de su vida que no va a recuperar, a leer algo que has escrito tú, pues yo creo que un escritor, como mínimo, ha de estar agradecido. Y luego, en la medida de sus posibilidades, ha de atender a los lectores. Obviamente, yo soy uno solamente, y ellos son miles, ¿no? Entonces no puedo atenderlos a todos en la medida que me gustaría, ¿no? Pero que sepan, y aprovecho para decirlo aquí públicamente, que me encanta estar con ellos y que en cuanto que puedo, pues estoy a su disposición, ¿no? ¿Tienes 14.000 seguidores en Facebook? Sí, entre mi perfil personal, ¿cómo les atiendes? una página que hay, un grupo, pues lo atiendo yo solo. Mucha gente piensa que el Facebook me lo lleva a alguien, me lo lleva a alguna empresa de community management, ¿no? Esas palabras tan modernas y tan cursis y tan raras, ¿no? Yeah. Que se utilizan ahora. Pero no, lo hago todo yo, ¿no? Porque si no perdería un poco el sentido, ¿no? Que lo hiciera alguien por mí. Intento contestar a todo el mundo, al menos la primera vez. Generalmente, casi siempre, en el 99,9%, pues los lectores son gente muy amable, que te dicen cosas muy agradables. Bueno, siempre hay alguno que te pega un tirón de oreja, pero tampoco está mal. Bueno, tengo aquí tres libros tuyos dedicados por ti a un servidor. Por ejemplo, 11 de septiembre del 2008, El síndrome de Mowgli, Andrés Pérez Domínguez. ¿Qué recuerdos te trae este libro? Bueno, esta novela, de todos mis libros, probablemente sea el más personal, ¿no? Está escrito en primera persona. El protagonista es un exboxeador que se dedicaba a dar palizas por encargo, pero es un tipo que el síndrome de Mowgli, pues viene a decirle a las personas que estamos entre dos mundos, ¿no? Que nunca sabemos dónde encajar, ¿no? Y de todos mis libros, pues probablemente sea el más personal y es el más apreciado por muchos lectores también, ¿no? Se dijo que era un homenaje que Andrés Pérez Domínguez hacía al personaje de Kipling, a esos libros que leías de niño. Sí, lo que le ocurría a Mowgli, ¿no? Al personaje de Kipling del libro de la selva, como todo el mundo sabe, él es un hombre, un niño, un cachorro de hombre que lo cría una manada de lobos. Cuando crece, se tiene que ir de la manada porque los lobos lo consideran un hombre y no están a gusto con él, lo consideran demasiado inteligente. Él se va a vivir a la aldea con los hombres creyendo que ha encontrado su sitio, pero se tiene que ir porque allí lo consideran un animal y solo puede hacer irse a la selva a vivir solo, ¿no? Y ese es el síndrome de Mowgli un poco, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Las personas que no acaban nunca de encajar en ningún sitio, ¿no? Yo he padecido el síndrome de Mowgli durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuando cómo se supera? Pues se supera creyendo en uno mismo y haciendo lo que quieres y jugándotela, ¿no? Como yo hice con la literatura, ¿no? Obviamente la suerte, la fortuna siempre está ahí, ¿no? El azar es un motor de la vida mucho más importante de lo que queremos creer, ¿no? Oye, Andrés, ¿conservas los libros que tú leías de pequeño? Sí, los conservo. ¿Los conservas? Los conservo ¿sí? Todos. Sí. Mi madre siempre me ha dicho y me ha regañado por ser muy desordenado, y en el fondo soy desordenado, lleva ahí razón, no voy yo a desmentir a mi madre, y menos públicamente, pero sí conservo todos mis libros, conservo los libros de hace 30 y tantos años, y cada vez que tengo que buscar algo, pues recurro a ellos, los tengo subrayados, tengo cosas anotadas, y es un placer verlo décadas después, ¿no? Con ese papel ya que amarillea, ¿no? Yo creo que un punto de inflexión en tu vida. Sí. Esta novela, El violinista de Mauthausen, premio Ateneo de Sevilla, también dedicado por su autor, por ti, el 6 de noviembre de 2009. Ateneo de Sevilla, premio de novela. Qué noche la de aquel día en el Alcázar, ¿eh? Sí, fue algo, bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que ganaré premios, tendré la fortuna de seguir ganando premios después, espero, ¿no? Después del violinista. He publicado libros después del violinista, pero nunca será tan especial como este, ¿no? Por haberlo ganado en Sevilla, por ser un premio tan prestigioso y por ser yo de aquí también. A mí el éxito del violinista de Mauthausen, que
más de 3 años después se sigue vendiendo, pues casi como el primer día, no deja nunca de sorprenderme. Esto viene a decir que uno, por muchos planes que haga, por mucha estrategia de marketing, por mucha promoción, al final son los lectores con los que manda, ¿no? Y los lectores, pues, decidieron en su momento que les gustaba mucho El violinista de Mauthausen y no dejaron de recomendarla, ¿no? A mí el éxito de esta novela, pues, me ha sorprendido gratamente. No era una novela que a priori fuera a parecer que tuviera un gran éxito, ¿no? Por el tema que trataba. Oye, como sucede con los pintores, también para los autores, también para un escritor como tú, Andrés, la inspiración juega su papel. Es decir, tú vas un día por Viena, subes a un metro y ves a una pareja que baila sin música y dices, Sí, aquí hay un libro, una historia. es algo que te sucede y que hay un momento como un chispazo, ¿no? Una iluminación, ¿no? Como un relámpago. Pero bueno, eso es solo el principio, eso es como el Big Bang, ¿no? A partir de ahí hay que trabajar muchísimo, eso no, ojalá fuera tan sencillo como eso. Lo que pasa es que a partir de ahí hay que construirlo. Eso sí, hay que tener una intuición, que eso se tiene o no se tiene, ¿no? Yo creo que en la escritura hay que tener una intuición para saber dónde hay una historia, no hay que tener un sexto sentido para eso, ¿no? Y yo vi a aquella pareja bailando un vals sin música en el metro de Viena y aquello se convirtió en el eje del violinista de Mauthausen. Si no hubiera estado allí, hubiera sido otro tipo de novela, ni mejor ni peor, pero diferente, ¿no? Y El silencio de tu nombre, tu novela más reciente, no me gusta decir tu última novela, que Sí, suena parece fatal, que no voy a escribir más, suena ¿verdad? fatal, ¿no? Novela más reciente, título, te lo he dicho alguna vez, seductor, creo que tiene una fuerza potentísima El silencio de tu nombre. ¿Tardas mucho en encontrar el título perfecto? Bueno, yo ¿O el título que te gusta? creo también que es un título muy bonito. A veces sucede antes, antes de escribir la novela, con el síndrome de Mowgli, surgió primero el título y a partir de ahí cuento una historia. Y aquí surge a partir de la historia que estoy contando, ¿no? El silencio de tu nombre es una metáfora que viene a decir que a todos nos llega en la vida un momento en el que nos quedamos solos, nos quedamos en silencio y nos descubrimos pronunciando el nombre de la persona a la que amamos, ¿no? Entonces estamos perdidos, ¿no? Eso es lo que le ocurre al protagonista del silencio de tu nombre, ¿no? Al capitán Martín Navarro. Y el título, bueno, pues yo creo que el título de esta novela en concreto, El silencio de tu nombre, resume muy bien la historia y la pasión que hay dentro de la novela, ¿no? Lo que los personajes sienten, ¿no? El espíritu del libro. Erika es una de las protagonistas de tu novela. Dime exactamente esta noche por qué Andrés Pérez Domínguez se podría enamorar de una mujer como ella. Bueno, yo creo que hombre no se enamoraría de una mujer hermosa, una mujer enigmática, una mujer que guarda un secreto, una mujer que es valiente y una mujer que es capaz de cruzar media Europa con una maleta llena de documentos secretos, ¿no? Yo creo que cualquier hombre, pues, se enamoraría de ella. Yo me hubiera enamorado de ella si hubiera vivido en 1950 y hubiera sido un héroe de guerra, ¿no? Como el capitán Martín Navarro. Habría hecho lo mismo que él, ¿eh? Habría ido a buscarla sin dudarlo. Hay una lectora tuya que está encantada contigo, Andrés, está encantada con lo que ella llama fuerza silenciosa de tus personajes femeninos. Sí. Es una lectora, sé a quién te refieres, se llama Alicia, además, ha escrito en mi blog alguna vez, y lo definió muy bien, ¿no? Decía, me encanta la fuerza silenciosa de tus personajes, ¿no? Y cómo transmiten a los lectores. Al final, Cristóbal, uno escribe para los lectores, aunque escriba para uno mismo, son los lectores los que mandan, ¿no? Y son los lectores los que van a interpretar la novela de una manera que a veces no tiene nada que ver con tu intención, y eso está muy bien, además, ¿no? Hay una frase, lo he leído en tu novela, llega un momento en el que uno tiene que escoger un motivo por el que luchar y hacerlo por una mujer es la mejor causa. Sí, bueno, está ¿Y los mal, ¿no? ideales qué? Bueno, es que una mujer también puede ser un ideal, ¿eh? Es decir, a veces, como le pasa al protagonista del silencio de tu nombre, cuando uno ya ha luchado tanto, cuando uno ya ha visto tantas cosas, cuando uno ha acabado desengañándose. Al final, Cristóbal, cuando vamos cumpliendo años, y eso enlaza un poco con lo que hablamos al principio, ¿no? Con lo de irnos haciendo mayores, yo creo que nuestro mundo se va, por un lado, ampliando porque vemos más cosas, pero también somos más conscientes de lo que queremos. Entonces, nos ceñimos a una serie de cosas que son las que nos importan de verdad, ¿no? Como pueden ser los sentimientos o tres o cuatro personas que nos importan mucho, ¿no? Nos llevas en El silencio de tu nombre, Andrés, nos llevas a la Segunda Guerra Mundial. Tú sostienes que España fue neutral, pero no inocente del todo.
Eso es tanto como decir que no fuimos neutrales del todo. Sí, ni neutrales ni inocentes. Se nos ha vendido la falsa neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno español hizo negocios con el gobierno alemán, con los nazis, dejamos que trajeran wolframio, que era un material indispensable para su maquinaria bélica, compramos oro a los bancos suizos, que bueno, mucho de ese oro que estaba manchado de sangre, ¿no?, procedía del expolio al que habían sometido los alemanes a los países ocupados. Y después de la Guerra Fría, donde se sitúa El silencio de tu nombre, pues nos encargamos de prestarles ayuda a los nazis huidos, de darles cobijo. Y bueno, puede decirles, eso se puede decir, ¿no?, que bueno, fuimos neutrales, pero desde luego inocentes del todo no fuimos. El silencio de tu nombre, el violinista de Mauthausen, el síndrome de Mowgli. Hay más, ¿eh? Hay más. Pero no hay más mesa. ¿A quién quieres más de estas criaturas tuyas? Hay un tópico que dice que un escritor quiere a sus novelas igual que un padre a sus hijos. Pero también dice que los padres mienten también, que siempre quieren a uno más que a otro. Hay algún hijo preferido, aunque, ¿no? Aunque no lo dice. Pues de igual modo yo tampoco puedo decir públicamente si quiero a uno más que otro. Mira, el otro día escribía en Facebook, en las redes sociales, sobre el factor Einstein. Me escribía a un lector y hacía un comentario. Y yo creo que cada novela es que tiene algo especial. El violinista de Mauthausen es mi novela más personal. La clave Pinner fue probablemente la novela que más ilusión me hizo publicar. Tú lo sabes perfectamente porque viviste aquello conmigo día a día, me la presentaste y fue un momento hermosísimo para mí. Sí, sin duda. El factor Einstein era la novela, creo, más difícil a priori de escribir. Era una novela muy ambiciosa, con la ciencia, la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein. Y además en su preparación viviste momentos muy intensos. Era una novela pero sobre el papel era una novela que era muy complicada de escribir y me siento, probablemente sea la novela de la que más orgulloso me siento de haber escrito. No digo que sea la mejor ni la peor, sino de la que más orgulloso me siento. El violinista me ha dado mucho y El silencio de tu nombre pues me está dando mucho también, ¿no? ¿Y ahora qué? Supongo que volver a escribir. Sé que tienes dos historias. Más me vale. Dos historias en tu mente o en tu mesa. Y la duda está, Andrés, ¿qué historia me gusta más? Porque claro, cuando te pones a escribir una novela, un libro, vas a convivir meses con esos personajes y has de sentirte por lo menos a gusto, ¿no? Claro, es una decisión importante que tienes que sopesarla adecuadamente, porque cuando tú te vas a poner a escribir, sabes que durante un año y medio, dos años, vas a estar conviviendo día a día con una historia, con unos personajes. Que yo no digo que te tenga que caer bien o te tenga que caer mal, pero por lo menos te tienes que sentir a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces ahí estoy, tengo varias historias, me decidiré por una de ellas, me decidiré por una tercera, estas dos pueden convertirse en una misma historia o puede salir otra cosa. Lo bonito de este trabajo, una de las cosas más bonitas que tiene también es la incertidumbre, que no sabes qué te va a pasar, ¿no? Que cada día, cuando te sientas delante de una página en blanco, pueden pasar miles de cosas que no habías previsto. Bueno, pues yo he querido que nos acompañaran en esta conversación de noche tres de tus libros, los tres dedicados por ti, pero en el caso de El silencio de tu nombre hay una dedicatoria que está en todos los ejemplares. Para Óscar Oliveira, el tipo más grande de este negocio. Sí, hombre. Cuenta quién es Óscar. Bueno, Óscar Oliveira es el jefe de prensa de la editorial Algaida, donde yo publiqué El violinista de Mauthausen y El síndrome de Mowgli. Y bueno, pues siempre he dicho, y no tengo ningún reparo en volverlo a decir las veces que haga falta y públicamente, que es uno de los motivos del éxito del violinista de Mauthausen entonces y ahora es Óscar Oliveira, ¿no? Él se implicó en la promoción, aparte de ser un gran amigo, es un profesional como la copa de un pino, y él se implicó en la promoción desde el primer momento y me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando. Yo lo quiero mucho, bueno, y creo que qué menos que dedicarle un libro, ¿no? Él no lo sabía, para él fue una sorpresa, creo. Bueno, pues tú tampoco sabes que la última pregunta nunca la hago yo en este programa y tampoco sabes que solo he pedido a Óscar Oliveira. Así que no lo... Pues mira, estaba hablando de él, supongo que nos estará escuchando, ¿no, Óscar? Supongo que estás ahí, ¿no? Óscar, muy buenas noches. Cristóbal, Andrés, encantado de acompañaros. Sí, ¿me escucháis? Sí, no te escuchamos aquí, pero creo que estás. ¿Tú cierras la entrevista con Andrés Pérez Domínguez? Muy bien, por favor. Os decía que encantado de acompañaros esta noche y
Para mí es un orgullo tener como amigo a André Pérez Domínguez, es una de las personas más generosas y bondadosas que conozco. Y os agradezco pues la oportunidad que me dais de formularle la última pregunta. Adelante, adelante. Adelante. Andrés, me encantaría que nos contases un poco cómo te enfrentas a la hoja en blanco. ¿Eres muy maniático? ¿Tienes algún protocolo especial? Cuéntanos algún secreto. Bueno, primero encantado de verte por aquí. No tenía ni idea de esto. Mira que estaba hablando bien de ti. Bueno, no hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero imagínate que me hubiera dado el punto y hubiera sido lo contrario, ¿no? Y me hubiera cogido un momento tonto. Bueno, bromas aparte, no soy muy maniático, Óscar. Tú que has estado conmigo de promoción sabes que una de las pocas manías que tengo es que me gusta tener una botella de leche por la noche en la habitación del hotel. Sabes que hemos ido más de una noche a buscarla. Aparte de eso, para escribir, bueno, pues generalmente lo hago a mano, con pluma, me da igual un papel reciclado, un papel blanco, un papel de colores, no tengo ningún problema con eso. Simplemente lo que quiero es hacerlo lo mejor posible, sentarme, esforzarme y dar lo mejor de mí mismo. Muy bien. ¿Y no tienes un rito establecido? ¿Escribir descalzo, por ejemplo? Hombre, escribir descalzo o en zapatillas, ¿no? Ahora que estamos en invierno, ¿no? Que también es un placer. Sí, pero bueno, procuro estar en una habitación que tenga luz, que esté cómodo. No escribo con música, por ejemplo. Hay gente que escribe con música. Yo necesito el máximo silencio. Tengo el teléfono normalmente en silencio o apagado, porque sí necesito mucha concentración, ¿eh? Claro. Escribir, para ponerte a escribir tienes que entrar en lo que los psicólogos llaman en flujo, ¿eh? Que tú empieces a que te vayan fluyendo, valga la redundancia, ¿no? Las ideas sin que te vayas dando cuenta, ¿no? Y hay que buscar eso, y eso cuesta. Óscar, muchas gracias por cerrar esta entrevista con nuestro amigo Andrés, y un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para los dos. Gracias, Óscar, un abrazo. Buenas noches. Hasta ahora. Andrés Pérez Domínguez, gracias por ser mi convidado esta noche. Me quedo con lo que un día escribió de ti un amigo común, Churcho Fernández. Uno siente que ya no podrá vivir sin tu fértil y delicada escritura. Dios nos conserve, Andrés, muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Y buenas noches. Bueno, Churcho, que me quiere mucho.